Hola amiguitos, bienvenidos al programa Exprésate. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy en el programa de los niños del Canal 4 a Paseo de Televisión, yo los estaré acompañando, así que no se despeguen. El día de hoy en la nota musical nos enseñarán a reconocer los sonidos de diferentes instrumentos musicales, así que vamos con el profe Javier. Hola amiguitos de nuestro programa Exprésate. Estamos aquí nuevamente desde la Corporación Escuela de Música, motivándolos para que se interesen en el arte de la formación musical. Hoy tenemos un programa muy especial donde ustedes van a poder aprender y recordar también sobre los instrumentos musicales. Vamos a tener instrumentos como el violín, el piano, instrumentos de viento, también como la trompeta, el saxofón. Pero no me voy a adelantar, sino que deseo que ustedes hoy, a través del videoclip musical que vamos a ver, sean los protagonistas y adivinen cuáles son esos instrumentos que allí les van a mostrar y a través de su sonido y su forma, ustedes seguramente los van a poder identificar. El primer instrumento tiene cuatro cuerdas, por lo que pertenece a la familia musical de los instrumentos de cuerda. Es pequeño y para tocarlo, el músico lo coloca a nivel de su hombro. ¡Ah! Y suena así. ¿Cómo se llama? ¡Violín! ¿Cómo dicen? ¡Violín! El siguiente tiene un marco muy grande que posee en su interior muchas cuerdas que se encuentran tensadas, por lo que este instrumento pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda y hace un sonido así. ¿Qué instrumento es? ¡Arpa! ¿Cómo? ¡Arpa! ¡Ah! ¡Muy bien, amigos! El siguiente instrumento pertenece a la familia de cuerda percutida. Posee un teclado y una caja muy grande que contiene dentro las cuerdas de acero que producen el sonido que se escucha así. ¿Cómo se llama? ¡Piano! ¿Cómo dijeron? ¡Piano! ¡Muy bien! El siguiente pertenece a la familia de instrumentos musicales de viento, ya que el músico sopla aire sobre una boquilla, produciendo un sonido que podrá ser corto o largo, dependiendo del movimiento de una vara. Y suena así. ¿Qué instrumento es? ¡Trombón! ¿Cómo dicen? ¡Trombón! ¡Excelente, amigos! Es el trombón. Un instrumento que por lo general está hecho de latón y que se utiliza mucho en la música de jazz. Ahora les hablaré de un instrumento que también pertenece a la familia musical de viento y que está hecho de metal. A las personas que lo tocan se les conoce como trompetistas. Y ellos producen un sonido así. ¿Cómo se llama? ¡Trompeta! ¿Cómo? ¡Trompeta! Pues están en lo correcto. ¡Es la trompeta! Y a partir de esto les hago una invitación bien interesante. Vengan a la Escuela de Música de Ciudad Bolívar y pregunten por las clases de instrumento para que tengan la oportunidad de aprender mucho, mucho con estos instrumentos. Poder interpretarlos, poder salir en conciertos, poder hacer todo un recorrido por una formación musical bien interesante. Que hoy sea un momento muy especial para que ustedes tengan esa motivación. Bueno, le agradecemos a nuestro Canal 4 de Apacibol Televisión por permitirnos llegar a ustedes. Chao, chao. En emisiones anteriores hemos visto las fracciones. El día de hoy le toca la división, así que vamos con el profesor John para que nos cuente de qué se trata. Bueno amigos de Exprésate, bienvenidos entonces nuevamente a la nota de matemáticas desde el aula taller. Vamos entonces a continuar con las notas que tienen relación con las fracciones. Ya aprendimos en programas anteriores cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y vamos a aprender entonces a dividir fracciones hoy. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente recordemos
términos de las fracciones, que son numerador, denominador. Vamos a dividirlo por 3/5, por ejemplo. El proceso es muy sencillo. Entonces, recordemos que en la suma se multiplicaba cruzado. Aquí es muy parecido y vamos a hacer el siguiente. No vamos a tener en cuenta la multiplicación de los denominadores porque no es una suma. Cuando es una división, simplemente multiplico cruzado formando una X. 2 por 5, 10. Y este 10 sería el numerador de la fracción resultante. Y luego multiplico entonces 3 por 4, 12. Y ese sería el denominador de la fracción resultante en este caso. ¿Qué es lo que podemos hacer con este 10 doceavos? Ya en el programa anterior hablamos de la simplificación, que consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso, recordemos que el 10 está en la tabla del 2 y el 12 también, por lo tanto le podemos sacar mitad a ambos. Mitad de 10, 5, y mitad de 12, 6. Entonces, al dividir 2 cuartos entre 3 quintos me da 5 sextos. Ahí hemos terminado entonces el proceso, que realmente resulta muy sencillo. Simplemente recordemos términos de las fracciones, que son numerador, denominador. Vamos a dividirlo por 3/5, por ejemplo. El proceso es muy sencillo. Entonces, recordemos que en la suma se multiplicaba cruzado. Aquí es muy parecido y vamos a hacer el siguiente. No vamos a tener en cuenta la multiplicación de los denominadores porque no es una suma. Cuando es una división, simplemente multiplico cruzado formando una X. 2 por 5, 10. Y este 10 sería el numerador de la fracción resultante. Y luego multiplico entonces 3 por 4, 12. Y ese sería el denominador de la fracción resultante en este caso. ¿Qué es lo que podemos hacer con este 10 doceavos? Ya en el programa anterior hablamos de la simplificación, que consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso, recordemos que el 10 está en la tabla del 2 y el 12 también, por lo tanto le podemos sacar mitad a ambos. Mitad de 10, 5, y mitad de 12, 6. Entonces, al dividir 2 cuartos entre 3 quintos me da 5 sextos. Ahí hemos terminado entonces el proceso, que realmente resulta muy sencillo. Una de las secciones que no puede faltar en nuestro programa es la sección de manualidades en Cultivarte. Así que vamos con la profesora Claudia y aprendamos algo nuevo. En esta nueva sesión desde la ludoteca de Cultivarte vamos a enseñarles a hacer algo muy práctico que nos va a servir también para utilizar en nuestro día a día o para hacer algún regalo a esa persona especial que tanto queremos. Bienvenidos amiguitos a esta nueva sesión aquí en la ludoteca de Cultivarte. Les voy a contar entonces cuáles son los materiales para elaborar nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a necesitar chaquiras de colores y vamos a necesitar hilaza, tijeras y listo. Primero vamos a elegir los colores de chaquiras que queremos utilizar. En este caso yo creo que voy a utilizar azul, amarillo y rojo. Vamos a tomar un pedazo muy largo de hilaza. Como nuestra manilla tiene secuencias de dos chaquiras, entonces vamos a meter las dos primeras del color que elegimos y vamos a bajarlas hasta la mitad. A continuación vamos a poner las dos siguientes de esta manera. Para que sea mucho más fácil, vamos a poner el hilo de esta forma. Voy a meter dos amarillas. Las voy a meter primero por este hilo y luego debo meterlas por este otro extremo. El hilo debe quedar en esa dirección. Ayuda mucho que lo hagamos sobre una mesa para que entendamos las direcciones de los hilos. Miren cómo se cruzan y vamos a terminar de apretar. Lo importante es que cada vez las dos chaquiras queden atravesadas por los dos hilos. No pueden quedar los dos hilos en la misma dirección, debe quedar uno hacia un lado y otro hacia el otro. Vamos de nuevo, vamos a ponerle otra vez azul, pongo una, la otra
y ahora con este las atravieso hacia acá. Recuerden, no hacia acá, sino hacia allá, que queden los dos hilos encontrándose. Y nuevamente aprieto. Y este procedimiento lo vamos a repetir hasta que demos con la medida de nuestra mano. Voy a poner azul nuevamente. Ya que nuestro trabajo ha avanzado, vamos entonces a medir el tamaño de la mano. Todavía podemos ponerle otras dos hileritas. Ahora, para terminar, vamos entonces aquí a hacer un nudo. Y luego vamos a trenzar estos dos, vamos dándoles vueltas para que nos quede como un solo cordoncito. Al final vamos a hacerle un nudo para que a este lado tengamos con qué amarrarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: tomamos otro pedacito de hilo, lo metemos por las dos primeras y hacemos exactamente lo mismo que hicimos al otro extremo. Hacemos un nudo y cortamos y listo, tenemos terminada nuestra manilla. Bueno, chicos y chicas, aquí tenemos nuestro resultado de la actividad del día de hoy. Como ven, las podemos hacer con muchas formas y colores diferentes. Podemos hacerlo con una sola hilera o ponerle tres, empezar a experimentar a ver qué pasa. Este material lo podemos conseguir en las cacharrerías, en los remates. Es muy sencillo, es muy económico, la verdad. Solo necesitamos el hilo, las chaquiras y unas tijeras y poner a funcionar esa creatividad. Así que quedan invitadísimos a venir aquí al Centro de Bienestar Cultivarte a elaborar con nosotros estas manillas en la ludoteca o hacerlas desde sus casas con sus amigos, sus papás, todas las personas que quieran invitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! El día de hoy vamos a la biblioteca para ver qué recomendado nos tiene la bibliotecaria Dilma. Hola amiguitos de Exprésate. Hoy desde la Biblioteca Pública del Café les queremos recomendar Caperucita Roja y otras historias perversas, un libro de Triunfo Arciniega. Esta historia nos narra la vida de Caperucita Roja, donde ya el que es el malo no es el lobo, es Caperucita Roja que le hace muchas maldades al lobo. Si ustedes quieren saber cómo termina la historia, los invitamos para que se acerquen por la biblioteca pública para que puedan disfrutar de este libro. En una de las secciones más importantes de nuestro programa, en las que hemos ido conociendo un poco más de nuestros compañeritos del semillero, el día de hoy Cristian nos tiene preparada una entrevista. Adelante Cristian con la entrevista. Hola Alejandra, hoy estamos en compañía de Sofía. ¿Cómo está Sofía? Muy bien, gracias a Dios. Sofía, cuéntanos dónde eres y cuántos años tienes. Yo tengo 9 años y vivo en la Floresta. ¿Dónde estudias y cómo te va en el colegio? Yo estudio en el San José y a mí me va bien. Iba perdiendo unas dos, pero las recuperé y gracias a Dios me he puesto las pilas y cumplí el puesto 13. Bueno, Sofía, ¿y cuáles eran esas dos materias que estabas perdiendo? Tecnología e inglés. ¿Cuáles son esas materias del colegio que más te gustan? A mí me gusta inglés y física. ¿Y por qué te gusta inglés y física? A mí me gusta porque es que me gusta trotar, me gusta hacer cosas como en la cancha. ¿Y por qué te gusta inglés?
porque me gusta aprender, pues me gusta aprender cosas, experiencias. Ah, bueno. Cuéntanos una anécdota que te haya pasado en el colegio. Mi anécdota es que a mí un día se me perdió el cuaderno y yo buscándolo en la casa y fue que lo dejé en el salón y la cartuchera también, hay veces. Sofía, ¿y en los ratos libres qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta cantar, bailar, jugar en el computador, en el televisor. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta jugar en el computador? Me gusta jugar juegos de niñas. ¿Y cómo qué juegos? A mí me gusta jugar juegos de vestir, juegos como de para crear, pues para colorear, para cocinar. Y en el televisor, ¿qué es lo que más te gusta ver? Me gusta ver el 2, la Rosa de Guadalupe, el 7, el 9, el 18. ¿Y qué es lo que ves en el 18? Cartoon Network. ¿Y por qué te gusta bailar? A mí me gusta bailar porque es una pasión y porque me comparto con mis amigos. Me gusta participar en eventos, en los circos, así bailando. ¿Y por qué te gusta cantar? Pues porque yo he ido a países y me gusta viajar. Me gusta hacer todo, entonces por eso pensé en cantar. Y entonces esa ha sido mi pasión. Ah, bueno. Sofía, ahora yo te voy a decir unas palabras y usted las va a responder rápidamente. Está bien. Lugar. Casa de la Cultura. Animal. Perro. País. París. Mamá. Claudia. Canción. Si se fue, se fue. Televisión. Apacigual. Papá. Angelo. Amigos. Cristian. Exprésate. Me gusta. Muy bien, ¿qué es lo que más se gusta de Ciudad Bolívar y por qué? A mí me gusta lo de Ciudad Bolívar, el alcalde, las iglesias, me gustan algunas casas, los edificios. ¿Por qué te gusta el alcalde? Pues porque el alcalde da muchas ideas, me gustan las ideas de él. ¿Y por qué te gustan las iglesias? Porque a mí me gusta orar por mis abuelos, por mis tíos, por mis tías, por todos ellos. Bueno. Sofía. Sofía, ¿y si fueras alcaldesa de Ciudad Bolívar, qué harías por los niños y jóvenes para que aprovecharan su tiempo libre? Les pusiera en el tiempo libre, los pusiera a hacer como algunas actividades, algo recreativo, en la Casa de la Cultura, en acá en Apacibol, y todo eso. ¿Y como que cosas recreativas o...? Pues jugar atletismo, voleibol, básquetbol, fútbol. Bueno. Sofía, antes de despedirnos, envíale un mensaje a los niños de Exprésate y a algunas personas especiales para ti. A mi Exprésate le mando un saludo a los amiguitos y que se diviertan mucho en Apacibol y los esperamos. Y a mi papá le mando un saludo muy especial, que está trabajando, gracias a Dios, a mi mamá, que está camellando con mi papá, y me gusta mucho que ellos vean todo. Gracias, Sofía. Esta fue la entrevista del día de hoy. Adelante, Alejandra, con más Exprésate. ¡Chao! Lastimosamente, después de la entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, pero para quienes saben, el fin de semana pasado estuvimos en los Juegos Intercolegiados que se llevaron a cabo en nuestro municipio. El día de hoy nos encontramos en compañía de algunos de los muchachos que participaron. Hola, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Carlos Andrés Vera Galeano. Yo, Kelly Mariana Güelo San Martín. Bueno, ¿a ustedes cómo les fue en la competencia? ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Estuvo muy difícil? ¿O cómo fue la experiencia?
A mí me fue muy bien en la competencia porque en 80 no sé qué quedé, pero pues para mí me pareció un poquito difícil y bueno, sí. Pues yo creo que a mí me fue bien porque en todas las pruebas he quedado de segunda, de tercera o de primera. ¿Cuál fue así como la mayor competencia que tuvieron? Pues para mí la mayor competencia fue 600. Para mí también. Bueno chicos, muchas gracias por la entrevista. Nos vemos dentro de 8 días con más Exprésate. Los dejamos con algunas imágenes de los juegos. ¡Chao!